es que lo que pasa es que yo hago esta pregunta. ¿En dónde en el país estamos el 100% seguros? No, en ningún lado. Entonces, pero y bueno, en cualquier camping. A mí me llama la atención que ahí cerquita tenemos la base policial de comunal y siguen existiendo los robos y arrebatos a los chicos en el colegio. Sí, sí, en todo, pero es en todos lados la inseguridad. Entonces nosotros hasta donde podemos llegamos. Como institución escolar, nuestra obligación es desde el portón para adentro. Y es lo que nunca pusieron. No, porque no es lugar de visa, la educación bueno, física en el establecimiento. Sí, evidentemente no están conformes con la respuesta que usted ha dado. Están exigiendo que la respuesta sea pronta, que sea ya. Bueno pues, habrá que esperar que la decisión... Desde esta mañana tenemos quien pase por el camping. Va a ver que hay dos patrulleros en el interior del camping y hay cuatro efectivos en la vereda. ¿Eso ha pasado fundamentalmente en horas de la mañana o la tarde también tiene actividad física ahí? No, tenemos todo el día la escuela. Pero más allá de eso, el camping nuestro trabaja los 24, las 24 horas. Tenemos actividad deportiva, y todo, que también sufre actos de inseguridad afuera del camping. Sí. Bueno, sí, también es un detalle que por ahí muchas veces los padres dejamos demasiado temprano a los chicos en la escuela. Pero no porque queremos, sino porque tenemos la posibilidad de, porque tenemos que llegar a trabajo con tiempo y hoy. Por supuesto que sí, los entendemos, como hay papás que a lo mejor no pueden llevar a los chicos al colegio, ¿verdad? Entonces los mandan al colectivo. Pero vuelvo a insistir, ¿de quién es la responsabilidad? De todos. De todos. O del papá, que se tiene que hacer cargo de su hijo. Y bueno, la seguridad es en todos lados. Nosotros también hemos sido dañados. Yo soy papá y soy abuelo. Y también he sufrido la inseguridad. Se imagina que a mí me tocan un chico, vuelvo loco. Entonces, por eso hemos reforzado en donde nos compete a nosotros, que es adentro. No podemos hacer seguridad a 10 cuadras del campo. ¿Me repite su nombre, por favor? Pérez Sergio Raúl. Gracias. Bueno, muchas gracias.